Cierto día un hombre mientras viajaba fue atacado por ladrones, quienes no solo se llevaron todo lo que traía, además lo golpearon hasta dejarle medio muerto. Estando en esta condición pasó un sacerdote que conocía la ley y lo que Dios mandaba acerca de ayudar. Sin embargo, no hizo nada. Luego pasó una persona muy religiosa, pero tampoco ayudó. Finalmente pasó un hombre que era despreciado por su nacionalidad y sin pensarlo dos veces, decidió socorrer al herido. Lo levantó, lo curó, lo llevó a un lugar seguro y dejó pago los cuidados posteriores hasta su completa recuperación. Esta historia fue contada por Jesús y es conocida como el buen samaritano. Es conmovedora, pero cuán difícil y poco probable resulta en nuestros días. Hemos aprendido a no entrometernos en aquello que no es nuestro asunto o que no nos afecta directamente. La indiferencia reina en nuestras calles, con nuestros vecinos, en nuestros colegios y universidades. Cuando vemos a alguien en aprietos, ponemos la mirada en la dirección opuesta para no sentirnos comprometidos a ayudar. ¿Es esta indiferencia la voluntad de Dios? Por supuesto que no. A pesar de ser pecadores y fallarle constantemente, Él nos ha amado y está dispuesto a ayudarnos. Él desea que mostremos compasión aún por quienes no conocemos. En Mateo 7:12 Jesús dijo algo muy importante: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, no debemos aprovecharnos de los demás, ni ignorar como los religiosos al que está angustiado. Debemos interesarnos por amar y ayudar a quien lo necesita. Pero sin conocer a Dios es poco probable que lo logremos. ¿Sabías que Dios quiere usarte para ayudar a otros? Para hacerlo debes tener el amor de Dios en tu corazón primero, y Él te enseñará a amar y ayudar incluso a quienes no conoces. Si deseas saber más de este amor de Dios y de su palabra, puedes contactarnos al teléfono que aparece en la descripción. Dios te bendiga.